Estoy pensando en voz alta, hermano de Latinoamérica. Estoy pensando en voz alta, hermano del mundo entero. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas van, buscando nuestra bandera, y no la puede encontrar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Hablamos de tu carrera musical independiente. Mal no entiendo que tienes alguna producción como bajista. Sí, he grabado un disco hace años ya con un amigo muy querido que es el hijo de Edina Villa, que era el primer charanguista de Sabiandina. Él se llama Gabriel, un gran músico que vive en Estados Unidos, y bueno, con él grabamos un disco para el 25 aniversario del dúo Navía Arias, que era el dúo de nuestros papás. Entonces, cuando cumplió 25 años, nosotros grabamos el disco como hijos, igual como dúo, Arias Navía. Y bueno, ese ha sido el único trabajo independiente que he hecho después. Casi todo es con Sabiandina y, bueno, en colaboración con muchos músicos, ¿no?, del país y fuera de Bolivia también. Hermano querido, ¿qué se siente ser un músico aquí en Bolivia para ti? Como en todo lado, el camino de la música no es fácil, pero privilegiado. Como te decía, es un don de Dios que no todos lo tienen, y que, bueno, yo lo valoro mucho y soy realmente bendecido con esto. ¿Estás produciendo con Coquito Chazú, ahí a la vanguardia de la música afro? Sí, pues, estamos en un proyecto muy interesante que nuestro querido amigo Coco está plasmando, ¿no?, este proyecto, que es reivindicar un poco la música, sobre todo afro-boliviana, ¿no?, propiamente la saya, ¿no? Entonces hemos hecho un trabajo de un afro-guaguancó boliviano, que es el primero en su género, donde hemos incluido así ritmos, instrumentos, y en el video también la danza y todo, de estos lugares, pues, de Yungas, ¿no? Entonces es una bonita experiencia. La musicalidad que hay ahí dentro es interesante porque hay una, ¿cómo se podría decir?, una similitud con la música de Cuba, ¿no? Seguramente ambas vienen de algún lugar de África, ¿no? Entonces tiene algunas similitudes y por eso es que ha sido bonito cómo funcionar estos dos géneros. ¿En qué otro proyecto te encuentras, hermano? ¿Cómo anda Ardo Contexto? Ardo Contexto grabando de cuando en cuando. Por ahora es un proyecto netamente de estudio, pero está ahí, está presente. Después varios proyectos en camino. Viene un disco en vivo de Sabiandina, que va a ser el primero oficialmente que el disco lanza en vivo. Hay varios discos, pero que no son oficiales del grupo. Va a ser el primero en la historia de Sabiandina en vivo. Sí. ¿Cuándo se lo grabará? Ya se ha grabado el 16 de julio en el Teatro Nuna. Qué bueno. Y estamos queriendo estrenarlo para noviembre, para el aniversario de Potosí, que es el 10 de noviembre. ¿Algún mensaje más para tu despedida aquí a toda la teleaudiencia, hermano? No, solamente un cariño grande, bendiciones a todos y gracias. Cualquier cosa aquí te puedes encontrar en el WhatsApp. Claro que sí, vos tienes la dirección, por favor. Positivo, hermano, gracias. Pues gracias a todos, pues. Estamos en Dashin Studios. Pues aquí he grabado un remix que se llama Un Yo Calla Que No Calla junto al proyecto Ardo Contexto, y es muy divertido estar en Dashin Studios. Presta atención, ya no hay pretextos. Esto es Marraqueta Blindada junto a Ardo Contexto. Una vez más, desde la paz. Marraqueta Blindada. Un yo calla que no calla. ¿Dónde suena la palabra? Un yo calla que no calla. En busca de la verdad. Un yo calla que no calla. ¿Dónde te da la calca? Un yo calla que no calla. No puede ser este mundo real.
tanta injusticia desigualdad. Vamos a pedir un mundo más humano, lejos de las guerras, paz a mis hermanos. Me duele pensar en la realidad, un mejor amanecer no veo llegar. La garganta la tengo quemada por gritar la verdad. Aquí algo huele mal. Esta luz seca por su mirada mirada, ya puedo ver el poder de la descomunal marraqueta brindada. Con puro ritmo, su palabra asquerosa amalgama, empleando su voz, un balance que día a día se pase de escuela para transitar este mundo totalmente libre, sin miedo extraviado. Aquel arroba te quita para la boca en busca de la verdad. Aquel arroba te quita para la boca y no nos va a quitar ya. Aquel arroba te quita para la boca en busca de la verdad. Aquel arroba te quita para la maldita boca. Donde suaves la palabra, un yokaya, el yokaya, en busca de la verdad. Un yokaya, el yokaya, donde te da la gana. Un yokaya, el yokaya, vale más que mi mamada. En el momento actual todos dicen estar mal. La crisis existe por su falsa humanidad. No me puedo quejar, es tu frialdad. Te quedas estancado y pones a llorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh no, los tiempos de hoy me parecen demasiado insanos y malos. Me convierto en la sombra que se desdobla, buscando una respuesta a este mundo apesta. La violencia te está aniquilando en la cabeza. ¿Qué te pasa, mamá? Con esa casaca, ¿dónde está tu palabra? Marraqueta mezclada, es la palabra despiadada de Alfonso. Seguiendo esta carta volada. Un yokaya que no calla, donde suave es la palabra. Un yokaya que no calla, en busca de la verdad. Un yokaya que no calla. Aqui em Dajin.